¿Por qué lloras? ¿Pasa algo? La señora Sultana tiene razón. Mi hermano me va a encontrar. ¿Cuánto tiempo más estaré así? No te preocupes. En serio, no te pasará nada. Tu hermano es uno. El servicio de policía somos cientos. Mira, lo estamos buscando. Y vamos a encontrarlo. Tranquila. Estás a salvo mientras estés aquí. Tu hermano no puede llegar a esta casa. La casa está rodeada de policías. Si te pasa algo malo, si algo te pasara por mi culpa, ¿qué voy a hacer? Tampoco me pasará nada, no te preocupes. Te lo prometo. Ay, esa llave se me olvida siempre que vengo. ¿Dónde la habré metido la última vez que vine? Turgut sacó un pasaporte falso y se fue a Bulgaria por tierra a las 13 horas. Pero ya son las 2. ¿Entonces el hombre se fue? Eso es lo que estoy diciendo. ¡El hombre se largó! ¡Maldita sea! ¿Cómo no atrapamos a ese sujeto? ¿Qué le voy a decir a Seher? No dejaré que nada te pase. ¿Me entiendes? Me protegeré. No pienses en nada. De verdad, todo va a salir bien. ¿Quién eres? Sé dónde está Kiraz. Si quieres, te lo digo en este momento.
¿Quién eres? ¿Cómo sabes dónde está mi hermana? ¿Por qué tu número es privado? No importa mi nombre ni mi número. Te daré la dirección. Espera, déjame anotar. Nada ha terminado todavía. Vamos a comenzar una búsqueda para encontrar a Turgut. Lo atraparemos lo antes posible. No podrá escapar. ¿Y si no puedes atraparlo? ¿Qué pasará con Yusuf? Necesito llevar a la señora Seher a la cárcel para su proceso. Está bien, yo me encargaré. Aquí está el líder de los Kirman. Tiene algo que decirte. ¿O no es así, Turgut? Yo lo hice. Yo soy quien te puso en esta posición. Yo contraté a Turgut para meterte en todo esto. ¿Qué significa eso? ¿Por qué harías algo como eso? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué no contestas? Pensé que estabas tratando de separarme de Yusuf. Solo quería castigarte. No hay nada que perdonar, pero... ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Qué clase de hombre eres? ¡No pude ver a Yusuf! Por tu culpa no pude verlo. Gracias a ti me separaron de Yusuf. Te odio más de lo que te puedas imaginar. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Estás loco, en serio! Aún no terminan el interrogatorio de ese líder. Firat, ¿qué pasó? Turgut lo confesó todo. Dijo que abrieron una cuenta bancaria, una línea telefónica a tu nombre y las usaron para ellos. Acabamos de hablar con el fiscal. Quedas exenta de todos los cargos. Ahora eres libre. Todo está bien, Seher. Debo de darte las gracias. Me salvaste la vida. Te debo mi vida. No me debes nada. Mejor vámonos.
Vamos. ¿Quieres que te lleve? Muchas gracias por todo. Volví a ser un dolor de cabeza. ¿Qué está pasando? Creo que hice algo muy malo, Esgi. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Le dije al hermano de Kiraz dónde está. Sabiendo que su hermano la estaba buscando para matarla, le di la dirección de Ali. Begum, ¿por qué hiciste algo como eso? No lo sé. Tuve un momento de ira y no me pude controlar. ¿Qué debo hacer ahora? Yo tampoco lo sé, Nurgul. Alguien me llamó y me dio la dirección. ¿Quién podría haberlo hecho? No lo sé, no lo dijo. ¿Qué vas a hacer, Erdal? Te lo ruego, no hagas esto. ¿Qué voy a hacer? Piensa en los niños. No es momento de pensar en los niños. Voy a la dirección que me dieron. Erdal, te lo ruego, déjalo, por favor. Todo esto pasará sin hacerle daño a ti ni a nadie a tu alrededor. Capitán, estoy muy segura de que contigo estoy más que a salvo. Debemos de entrar. Vamos. Muchas gracias por todo. También por la comida. Debo decir que se sintió bien. Gracias. Parecías cansada. Quería que comieras algo primero. Yusuf estaría preocupado si me viera en este estado. Te pones en peligro por mí. Si no hubieras traído a ese tipo, estaría en la cárcel por difamación. Si hubiera sucedido, habría sido un colapso para Yusuf. Siempre pensé en lo que haría más que pensar en mí. Por eso es tan valioso lo que has hecho por mí. Me lavaré las manos. Te ves como si estuvieras en los escombros. Siento exactamente eso. Tampoco te respeté la última vez que vine aquí. Tenías razón. Ocurrió exactamente como dijiste. La tía de Yusuf no es nada de lo que yo pensaba. La traté de una mala manera. Estás pensando mucho en esta chica, ¿verdad? Desata tus nudos. La verás como realmente es.
Ven, hija. ¿Por qué no se sienta con nosotros? Estoy ocupado. Continúen ustedes. Oye, Arif. Ese policía que estaba aquí cuando llegué el otro día, el capitán Ali, ¿cómo lo conociste? Te lo diré algún día, hijo. ¿Sabes? Tengo un pensamiento. La gota gotea hasta que se completa. ¿Qué quiso decir? No comprendo. Yo tampoco lo entiendo. Es el padre Arif. Dice palabras que no entiendes. El tiempo pasa. Pasa algo. Recuerda sus palabras. En ese momento entiendes por qué lo dijo. Cómo lo dijo. Y eso lleva tiempo. ¿Por qué preguntas por el capitán? ¿Todo se resolvió ahora? Cuando lo vi aquí me pregunté cómo se conocieron. Ahora lo pregunto por curiosidad. Así que no te preocupes por nada. Todo está bien. Parece que el bastardo Erdal nos tendrá ocupados. No podemos encontrarlo. Ya no sabemos dónde buscarlo. Ese hombre está algo loco. Está bastante decidido a encontrar a su hermana. Entonces no sirve que ella se disfrace. Le teme tanto a su hermano. Pero está en un lugar seguro. Yo no sé lo que dices, pero mi capitán está con Kiraz, eso sí. Da igual, ¿qué nos importa? Mejor habla menos y ponte a pensar, Ivo. En realidad, ¿qué significa eso para nosotros? Estar aquí en cualquier momento. Ahí está, es él. ¿Dónde está? Justo ahí, ¿no es Erdal? ¡No huyas! ¡Policía! ¡Alto! ¡Ivo, tú quédate en el auto! ¿Quieres un poco de té, hijo? Si quieres, te lo traigo. No, tía, gracias. Cerraré las cortinas para que no les dé frío. No cierres. Mi presión arterial ya subió hasta 18. Estoy muy mal. Deja abierto. Deja que vaya ya a acostarse. Te escucho, Ivo. Capitán, vimos a Erdal en el parque de su vecindario. Debe tener cuidado. Ese hombre no se rendirá. No pierdas el rastro. Bien, llego en un momento. Tengo que irme ahora. ¿A dónde vas a esta hora? ¡No tienes gente que te ayude! Capitán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes algo de mi hermano? No, es sobre otro asunto. Entra, tengo que salir de inmediato. Vuelvo enseguida. No te preocupes por nada. Mira, si me estás ocultando algo... ¿De qué hablamos? Estás a salvo aquí. No debes tener miedo. Ten cuidado. Que no le pase nada malo, por favor.
Me trajiste de vuelta, mi Yusuf. Siempre recordaré tu amabilidad. Aún hay algo que debes saber. ¡Se fue por allá! Ivo, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás ahora? Muy bien, voy para allá. Dime de qué quieres que me entere. Las personas a veces se equivocan. ¡Tía! Querido. Mi niño. No sé cómo traer tantas plántulas de ahí, Iqbal, pero son hermosas, son hermosas. Las llevaré al patio trasero. ¿Suhal? Hermana. Seher. Iqbal. Iqbal, Seher ya está en casa. Bienvenida, Seher. Bienvenida. Muchas gracias, Iya. Seher, bienvenida, querida. Te agradezco mucho. Bienvenida, Seher. Te lo agradezco. Seher, ¿te sientes bien? Yo estoy bien. Muchas gracias. Yusuf, tu tía está cansada. Vayan juntos y descansen. Está bien, tío. Por supuesto. Yaman tiene razón. Estás cansada. Trata de descansar. Bienvenida de nuevo. Es bueno verte. Para todos nosotros. También estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Gracias a ti. Seher, bienvenida, hija mía. Te agradezco. Bienvenida, señorita. Gracias. Vayan a descansar. Vamos, querido.
Yaman, Seher está bien, ¿verdad? Sí. Ella está bien. Pero necesita descansar y que no suba y baje mucho. Ayúdenla hasta que se sienta bien. Está bien. Tú no te preocupes. No se preocupe, señor Yaman. ¿De qué hay que preocuparse? ¿Qué le pasa a Seher? ¿Está enferma? Nada importante. No te preocupes. Necesita descansar. Voy a mi habitación. Erdal entró por esa calle. ¿Usted no lo vio? No, no lo vi. Así que se esconde en algún lugar. Vamos a buscarlo. Debe estar ahí. Vamos. Fuiste a Gaziantep. Adalet me lo contó. Dime algo, ¿me extrañaste? Te extrañé mucho. También tenía miedo de que no volvieras. Aquí estoy, amor. Estamos juntos. Te dije que volvería lo más pronto posible, ¿verdad? No tengas miedo. Nunca te volveré a dejar solo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Helesi var bunun, ekmek selesi var bunun. Şu Antep'in içinde de ah babası var bunun. Şu Antep'in içinde de ah babası var bunun. Oğlum 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 olsun. Minare boylum olsun. Her gören seni sever.
altın hamaydı mısın? Her gören seni sever, altın hamaydı mısın? Oğlum oğlum onduralım, oğlum kırmızı konduralım. Oğlumun göçü gelir, hangi eve kondurmalı? Oğlumun göçü gelir, hangi eve kondurmalı? Oğlum oğlum onduralım, oğlum kırmızı konduralım. Oğlumun göçü gelir, hangi eve kondurmalı? ¡Qué miedo! Eras tú. Me asustaste. ¿Tienes mucho miedo? Si fuera tu hermano, me golpearías con eso. Tengo más miedo de que a ti te haga algún daño. La señora Sultana también está algo nerviosa. Nadie puede tocarte si estoy contigo. No dejaré que a ti ni a mi tía les pase algo malo. Gracias. Me cambiaré y me iré. Tengo cosas que hacer. Dijiste que volverías y no volviste a casa. Pensé que volvería, pero tomó mucho más tiempo. Hay un centro médico por aquí. ¿Sabe dónde? No tengo ni idea. Pregúntale a alguien más. Thank you.
La señorita Seger bajó a desayunar. Por cierto, traje lo que me pidió. ¿Necesita otra cosa? No. Puedes irte. ¡Qué hermoso! Toda la familia está junta. Cuando venga Yaman será mejor. Querido, bebe ya tu jugo o perderás sus vitaminas. Anda. Me inquieto cuando falta alguien en la mesa. Pero estoy demasiado feliz ahora. Seger está aquí y Yaman vendrá también. Querida, hace un tiempo dijiste que tú y un amigo estaban buscando una casa. ¿Qué fue lo que pasó? No te irás, ¿verdad? Estaré aquí por un tiempo. Es mejor para Yusuf que él se quede aquí. No quiero ser una molestia para nadie, pero... ¿Qué quieres decir con molestia? Estamos acostumbrados a ti. Cuando no estás, sentimos tu ausencia. Sí, lo sentimos. Todos te extrañamos mucho, Seger. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Yaman. Llegas tarde para el desayuno. Estaba preocupada. Tenía mucho trabajo. Esto es para ti. ¿Qué es esto? Anda, ábrelo.